ejemplo. Okay, hello everyone. Hello, How are teacher. you? Hello, hello, All teacher. right, welcome, welcome. All right, let me see. We'll begin here in about 1 minute. So get ready. Get the Yeah, motor we're ready. ready. Ayer no entendí mucho la clase porque no escuchaba muy bien por la lluvia. Okay, estuvo la grabación, ¿la pudo ver hoy, la grabación? Pues fíjate que casi no, porque como en el trabajo no me queda mucho chance y me voy luego, me voy a las 4, a las 5 y vengo llegando aquí como a las 7. No me queda mucho. Okay. ¿De qué Trataré la trabajas? manera de. ¿De cuál es tu trabajo? Ah, trabajo ahorita del área de mantenimiento. ¿Qué reparas? Todavía hacemos de todo, hacemos mesas, sillas. Estamos dando mantenimiento a una fábrica de textiles. Oh, maintenance. Ajá. Maintenance. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Maintenance, maintenance. Maintenance. Ah, All right. maintenance. 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 All right, let me see. No necesito. All right. All right, let me see. We are going to begin. Remember that you can always watch the recordings. Okay, siempre pueden ver las grabaciones por si algún momento no entienden algo. Ahí están las grabaciones. Les sugiero que le den un vistazo, right, cuando tengan tiempo. And mire, I looked at some of the a la tarea que les dejé ayer, ¿verdad? Durante la clase, que era una tarea pequeña, right? It was a small homework. Todavía veo algunos errores, right? Errores que ya se deben de ir mejorando porque es el nivel principiante módulo 2, right? Entonces ya para este módulo ya tienen que tener básicamente establecido lo que es el presente simple, right? Cuando hablamos de terceras personas, algunos todavía no cambian los verbos, o algunos cuando utilizamos el does ponen la S en el verbo, right? O una de dos, o lo están haciendo muy rápido, que no se están fijando en las correcciones, o no sé, right? I don't know, right? I think I've given you a lot of examples, les he dado bastantes ejemplos. Y eso es algo que nomás se hace en tercera persona, que se cambia el verbo. Nomás es con he, she, and it. Si tiene que ver con alguien, con algo, o con ella, una mujer o algo, un hombre, se cambia el verbo cuando es sujeto y verbo, right? En present simple. Cuando hacemos en pregunta con el do y el does se utiliza para third person. Como dijo Marco ayer, el does absorbe la S, por lo cual el verbo principal no lleva la S, right? O en algunos casos todavía están poniendo la S con plurales, right? Y con plural el verbo no cambia, eso es lo más fácil, right? El verbo no cambia. Cuesta más el español porque el verbo cambia como 5 veces, right? Y en inglés nomás cambia 2 veces, 2 veces, right? Only twice. Well, really, you only add the S or the ES, right? So I encourage you, les sugiero que practiquen en sus horas libres. Yo también les voy a poner la práctica aquí, no se preocupen de eso, right? Pero no quiere decir que el inglés nomás es cuando llegan a clase, right? Espero no piensen así, right?
que, oh, yo porque voy a las clases ya voy a aprender, pero ¿y qué pasa en las horas libres? Right? Es como todo, right? Es como todo. Right? It's like everything else. So remember that, right? And les digo esto como sugerencia, right? Como docente, como profesional, y les quiero decir que créanme, se los aseguro, right? Estas clases son, es like, la forma disciplinada, la forma coordinada, la forma en que se lleva a cabo todo para que ustedes obtengan esta beca, es como, wow, yo me sorprendo, right? So, por eso les digo, aprovéchenlo, aprovéchenlo, porque en algún momento u otro se van a dar cuenta de lo que están perdiendo si no lo toman en consideración. All right? So, having said that, haber dicho eso, hoy vamos a seguir practicando. So don't worry about it, ¿ok? Tengo bastantes actividades para ustedes hoy. All right? So we can continue in the practice. And don't worry, don't worry, you can continue. Ustedes nomás Teacher, sigan esforzándose. Yes? I didn't send you the homework yesterday because I forgot. Okay, yes. Because, yeah, but can I send you right now? Ahorita no lo voy a ver, pero si lo querés mandar, lo puedes mandar, pero no te lo voy a ver ahorita. Pero si lo puedo ver, also, cuando termine la clase, I can. Okay? Okay. Sí, so, otra cosa es de que no voy a estar, quizá no estaría muy activo ahorita en la clase porque estoy de parte del trabajo afuera, estoy en cara sucia por frontera de Guatemala, entonces. All right, no problem, Efraín. Lo que te sugiero ahorita es que sigas conectado, ¿ok? Para que okay, te okay. Que queden los minutos y no los pierdas, ¿ok? Okay. Okay, Thank so you, teacher. me manda la tarea y no la voy a revisar ahorita, pero después de la clase con gusto, ¿ok? Okay, teacher, gracias. Porque no fuiste el único que no mandó, ¿ok? Pero admiro tu honestidad. All right? Okay. Thank you. Right? Y con gusto te la acepto, right? Una vez más, fueron algunos que no me mandaron la tarea, all right? Y eso ya queda a discreción de ustedes, right? Y me sorprende, right? Algunos ya llevan dos, ya. Su nombre ya los tengo en dos tareas que no me mandaron, right? Es lamentable, pero es la realidad, right? Y ya saben quiénes son. Aquí hay dos ahorita, right? Y falta quizás otro. Eran como tres o cuatro que no me la mandaron. Pero vamos a seguir, right? Vamos a seguir. We will continue. Now, remember, hoy es viernes, right? Today is Friday, and you have to send the homeworks, right? Las tareas de la plataforma, right? So remember that. Para las 12 subo las notas hoy, all right? Ya se los vengo diciendo toda la semana y veo algunos que no han tomado eso en serio. Ok, no hay ningún problema tampoco. Right? Allá lo pueden hablar con administración. Ok. I'm okay with the homework, teacher. I'm going to look at it right now porque lo estaba actualizando, but I will look at it. Ok. Okay. All right. All right. Thank you. Let me see. Okay, first list, first attendance. All right. Let me see. Remember, recuerden, para finalizar esto que les voy a decir, recuerden que estos requisitos son implementados y observados, administrados, por INSAFOR. ¿Ok? Nomás recordarles eso. All right. Let me see. Adela Trinidad González. Present. Thank you. Adrian de Jesús Machado. Adrian de Jesús Machado. Okay. Cero. Alejandro Antonio Ramírez. Present, teacher. Thank you. Daniel Ernesto Márquez. Present, teacher. Thank you. Gerardo Efraín Mejía.
Present. Okay, thank you. Let me see. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. Okay, thank you. Jonathan Emmanuel Franco. Present. Thank you. José Daniel Argueta. Present. Thank you. All right, welcome. Glad to see you here today, José Argueta. I'm glad you're here today. Thank you, teacher. Sorry. Yeah, aquí estoy viendo que te contactaron, ¿verdad, administración? Yes. Aquí voy viendo la etiqueta. Yes. A la par de tu nombre. All right. Well, glad you're here today, right? Glad you're here today. José David Rivera. José David Rivera. Okay. No respuesta. No answer. José Santiago Escobar. Present, teacher. All right, great. Juan Francisco Rodriguez. Present, teacher. All right. José David. Okay. Juan Conrado. Present. Okay, thank you. All right. Si va entrando a clase, por favor, espere que termine, por favor. All right. Ya pase su nombre. Julio César Merino. Present. All right, thank you. All right. Sí. Marco David Velázquez. Present, teacher. Thank you. All right. Misael Rivera. Misael Rivera. Present, teacher. All right, great. Oscar Coreas. Present, teacher. Okay, thank you. Let me see. Oscar Ramirez. Present, teacher. Excellent. Sí. Let me see. Rosa Lisette. Present. Okay, thank you. Victoria Maria Vasquez. Present. Okay, thank you. And Jessica Beatriz Fuentes. Jessica Beatriz Fuentes. Okay, no hay respuesta. All right. Let me see. José David Rivera. Teacher present. Okay, great. All right. Thank you for changing your name, okay? All right, let me see. ¿Alguien que falte? ¿Alguien que falte antes que cierre la asistencia? No? Okay, great. All right, class, we are going to continue. I'm glad you're here today. Today is Friday, right? And it's the last day, so you can enjoy the weekend. All right, so you can enjoy the weekend. Para algunos que van a disfrutar el fin de semana. All right. All right, so I'm glad you're having a great day. Hello, let me see. Okay, ya se salió administración, acaba de entrar, ya se salió. All right, let me see. And we are going to continue. Okay, David, José David. Yes. All right, gracias por cambiar el nombre, okay? Thank you. Okay, teacher. All right, great. Justo antes que entrar a administración a verlo, right? All right. Justo a tiempo, right? Very good, very good. Right? Acaban de entrar, right? Yes. Pero nomás yes. Toman captura a la clase para ver si de verdad están poniendo su nombre completo como está en Dewey, right? Okay. Lo dije hace días, right? No creo que lo tengo que seguir repitiendo. So ellos le toman captura para ver si están poniendo su nombre completo, right? So, si aquellos que todavía no lo hacen, bueno, aquí se lo estoy diciendo otra vez. All right. Y quizás cuando entre, le voy a hacer la pregunta enfrente de ustedes con la administración. All right. Para aquellos que todavía no quieren poner su nombre completo o no lo han hecho todavía. All right. Let's continue. So, what is today's date? What is today's date? Marco, what is today's date? Let's begin. Friday, June 25, 2021.
Oscar Coreas. Cerca, right? Almost, ya casi. Oscar. Okay. Friday, June 25th, 2021. Very good. Perfect. Excellent. Excellent. All right. Marco, ya miraste, right? All right. Rosa Lissette, ¿cómo está? How are you? Hello, teacher. Hi. Friday, June 25th, 2021. Excellent. Very good. Very good. Jose Argueta. Thank you, God. It's Friday. Yeah, yeah. I'm glad it's Friday too, man. So we can have Friday, June 25th, 2021. Cerca, right? Close. Juan Francisco Rodriguez. Today is Friday, June 25th, 2021. Very good. Excellent. Excellent. Gracias, Juan, por poner su nombre completo. Thank you. All right. Very good. Excellent. You are correct. All right. Very good. Julio. Now, Friday, June 25th, 2021. That's all. Very good. Very good. Yes. Correct. Trinidad. La veo concentrada. Dun, dun, dun. Trinidad. Friday, June 25th, 2021. Excellent. Excellent. Very good. Very good. Gustavo. We cannot hear you, Gustavo. I cannot hear you. No lo escucho. Todavía no, tampoco. Okay, Gustavo, I think you're having connection problems. All right, Juan José Conrado. Okay, hi, teacher. Hi, welcome. Friday, June 25th, 2021. Very good, very good. Excellent, excellent. Jonathan. Jonathan, luego sigue Victoria. Today is Friday, June 25th, 2021. Very good, excellent. Victoria. Friday, June 25th, 2021. Very good, very good. Yes. Let me see. Jose Argueta, hoy sí. Vamos a ver otra vez. Today's Friday, June 25th. Okay. Cerca. The problem, the 25th. 25th. All right. 25th, 2021. All right. Very good. Remember, ayer mandé, no sé si lo miraste, Argueta, ayer mandé un link donde salen todos los números y uno puede escucharlos. All right. Yeah. I see to the message. Okay. But I am no student information. Okay. I am seeing and student the numbers. Okay, great, great. Teacher, yes, teacher, I have the question. My progress in the página oficial is okay. Okay, I will check it here porque lo estaba actualizando. Porque mientras estaba, miraba que algunos estaban trabajando hace ratito y la estaba actualizando, pero la cerré cuando iba a hacer la asistencia. Pero ahorita la abro, ¿ok? I'll open it, ¿ok? All right, okay. Don't worry, ¿ok? No problem. Maybe when I send you to breakout rooms, cuando lo mande a breakout rooms, I will verify it again, ¿ok? Okay. No la quiero, no la puedo compartir aquí, ¿ok? All right, let me see. ¿Alguien más que no ha llamado? Ok, Gustavo, hoy sí, dale. Friday, young, 25. Ok, no es young, no es así, es June. June. Friday, June. Eso. 25th, 2021. Perfect, perfect. Good job, Gustavo. All right, José David Rivera. Ok. Friday, June. 25th, 2021. Okay, ¿puedes decir el día? ¿Cómo es? Friday. 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 Friday.
Very good, very good. Friday, very good. Everything's perfect. Good job, good job. Alejandro. Alejandro, hello, hi, welcome. Friday. No es Friday. Friday. Eso, very good. Friday, June 25th, 2021. All right, very good, very good. 25th, hasta con tono ahí. Very good, Alejandro. Daniel, quiero escucharte, Daniel. Today is Friday. Today is Friday, June 25th, 2021. All right, very good. Marco, let's hear you one more time. Very good, Daniel. Friday, June 25th, 2021. Very good, I see, excellent. Very good, very good. Now, and I have something simple, algo simple, all right? Well, remember that today, hoy es como un repaso de lo que hemos visto, all right? Today is like a repass of what we have seen. Let me see. Voy a apagar este micrófono. All right, let me see. We have here negative forms. Muchos fallaron en esto, all right? Por eso dije yo, bueno, voy a poner unos ejercicios, varios ejercicios para que practiquen, right? To practice. But, ¿se acuerda cuando hicimos las yes, no question, short answer? Con preguntas cuando usamos el do y el does. Okay. Aquí les pongo algo, una gráfica, right? En, si ustedes lo quieren, yo con gusto también se los mando. Porque aquí esta gráfica está como la pregunta y en third person, right? Tercera persona. Y en plural todos los pronombres. Y cómo hacer short answers, right? But la primera que vamos a hacer is this one, okay? Now, in the activity, en la actividad que dejé ayer, right? Algunos lo hicieron bien, algunos fallaron en alguna palabra, algunos reconocieron el error y otros totalmente fuera del contexto, right? Now, what is the structure? ¿Cuál es la estructura del presente simple? What is the structure for simple present? What is the structure? Subject. Okay. Subject. Subject. Verb. Plus. Plus verb. Complement. Okay. Plus complement, right? Complement. Now, cuando uno dice verbo, estamos hablando de un verbo de acción, right? Muchos, no muchos, algunos le pusieron esto, el is o el are. ¿Qué tipo de verbos son esos? Verb to be. El verb to be, right? El verb to be. Very good. The verb to be nunca va con el does o el do, ¿ok? Primero, cuando hablé de esto, esto es ayer o antier, no mencioné el verb to be, ¿right? Eso significa tú eres o tú sos, ¿right? O tú estás, ¿right? Tú eres un actor. But when we use these two verbs, estos son el verb to be, el verbo to be, igual como el am, I am, right? Yo soy, yo estoy, I am a doctor, right? But aquí ya no estamos viendo el verb to be, estamos viendo verbos. Si pueden ver estos verbos que están aquí, ninguno de los ejemplos que yo les puse era el is o el are, ayer, right? Habieron algunos que sí lo utilizaron y les quiero recordar que el do y el does no se utilizan con estos, ¿ok? O sea, no van enlazados, right? They do not work together, no funcionan juntos, all right? Por ejemplo, si yo quiero decir, he is a teacher, right?
teacher, right? He is a teacher. No podemos decir, he doesn't is a teacher. Jamás, nunca. Okay, so el doesn't o el do nunca va enlazado con el verb to be. Okay, only with verbs, verbos que no sean verb, el verb to be. Okay, so right, just remember that. All right, now here I have some examples. Aquí hay ejemplos aquí, right? Ninguno es is or are, porque estamos hablando de verbos de acciones, right? O verbos principales, como le podemos decir. Now, I have two options here. Hay dos opciones en cada uno, right? En cada una. Okay. Play, plays. Walk, walks. Jump, jumps. Wear, wears. Voy a apagar un micrófono aquí para que. Okay. Estoy oyendo mucha bulla. Interferencia. All right. Let me see. Drink, drinks. Wear, wears. El verbo wear, right, es de usar o algo que lleva puesto de ropa. Okay. I wear. For example, I wear long sleeve. Yo uso camisa manga larga. I wear long sleeve, right? De usar. Aquí está wear otra vez. Wears. Ride. Rides. Es montar. Cuando uno dice, como están viendo bicicleta, es montar bicicletas, right? O andar en bicicleta. Surf. Surf. Bueno, ya todos saben que es surf. Run. Runs. Todos saben que es run. Run. Y sleep. Sleeps. Now, when we have this subject verb complement, ¿cuándo es que cambia el verbo? ¿Con la S o ES? ¿Cuándo es que cambia ese verbo? When do we change the verb? Third person. Okay, very good. Third person. Third person. All right, third person. Lo voy a decir tres veces. El verbo cambia únicamente cuando es third person. Si ustedes ven third person, el verbo por ley gramatical tiene que cambiar, ya sea con S o ES. All right? Now, ¿cuándo le ponemos la S? Si el verbo termina en X, si el verbo termina en CH, si el verbo termina en SH, si el verbo termina en S. Ok. Hay algunos verbos, entonces usted me pregunta, teacher, pero si un verbo ya termina en S, no lo dejamos así. O, ¿alguien me puede decir un ejemplo de un verbo que termina con S? One, two, three. Vaya, se lo voy a dar yo. Pass. Pass. ¿Ese es un verbo? I pass the tickets. Yo paso los tickets. Cuando está alguien pasando ticket o van cerca de un restaurante y le están dando como, no sé cómo decir en español, boleto, something. Burger King, McDonald's, Pizza Hut. Que está alguien ahí en la puerta. Passing. Está pasando. Pass it. Right? Passes. Passes. He passes. Oh, pásame la salsa picante. Si están en una mesa, right? He passes, right? The hot sauce. Él pasa la hot sauce. Right? So, ahí está un verbo que termina con S. Le ponemos S. Right? O, si volantes, digamos que fuera una chica. She passes flyers. Flyers. In front. ¿En frente de qué? In front of. In front of. Pizza Hut, digamos.
Okay. Okay. Ya pasa volante enfrente de la pizza. Okay. Pass. El verbo es pass, pero como es third person, le ponemos es. ¿Por qué? Porque termina en s el verbo. So termina en sh como wash, lavar, wash, washes. O las ch, watch. Watch, no reloj, sino que watch TV or television or watch a movie, right? We add ES, right? Esas son las opciones para la ES. Ya todo lo demás, K, P, terminan con P, y ya ustedes con las mismas observaciones van a ir viendo si termina en E el verbo, si termina una vocal, le ponemos nomás la S, como ride, como montar, la que está aquí. Montar rides. Ahí aquí hay un ejemplo. Así que aquí está una, la número 7. Alright. We just add the S. Nomás le ponemos la S. Now. Si el subject es plural, ¿el verbo se queda simple o le ponemos S? Simple. Very good. Thank you. Thank you. Very good. Now. Does anyone have a question? Aquí nomás estamos tocando el presente simple. Right? No en pregunta, no en negativo, afirmativo. Right? Affirmative. Affirmative. Right? Afirmativo. No en negativo, no en pregunta, no con apostrophe S, no van a poner aquí apostrophe S como posesión. No, affirmative. Ok, affirmative. Now, I want you to do this activity. Ok, quiero que se concentren. Do it your best. Ok. I want to see, quiero ver ese avance. Créanme que yo estoy anotando el avance de ustedes y algunos en unas partes hicieron perfecto y en algunas otras partes no. Y en otras partes algunos hicieron bien. Entonces estamos como en unas sí y unas no. Entonces quiero ir ya paso a paso, empezando por esta. All right? I want everybody to do it. Quiero que empiecen a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y hagan esta actividad. All right? I want you to do it. Take your time. Concentrate. Okay. Yo de verdad quiero que aprendan el idioma. Y espero que ustedes también. All right. Tómense su tiempo. No hay como, ay, apúrese. No, don't worry about it. I want you to. Quiero que se esfuerce. I want you to put an effort. All right. Y si nomás lo va a hacer así, nomás por hacerlo, bueno, ok. Si lo hacen, háganlo con el mayor esfuerzo. Please. So I want you to concentrate. Remember, third person, cambia el verbo. Does anyone have a question? ¿Alguien tiene una pregunta? Does anyone have a question? Teacher, ¿qué significa esta palabra? Hágamela. Please. No tengan pena. Do not be shy. Conmigo no hay teacher, pena. Yes. Una pregunta. Yes. ¿Toda la oración o solo el verbo? No. Toda la oración. Okay. Toda la oración. Porque así ustedes mismos están viendo mientras están escribiendo. Si nomás van a escribir la respuesta, como que no. All right, I want you to write the whole sentence, right? Teacher, entonces ponemos los dos. Exactamente, ¿qué vamos a hacer? Los dos verbos, así como están ahí. Vaya. Play and place. La correcta. Si ustedes quieren, les voy a dar las dos opciones. Si ustedes quieren poner de un solo la correcta, la pueden poner. Si ustedes quieren poner los dos verbos y después venir a circular los correctos, también lo pueden hacer. All right? Pero tienen que elegir uno de los dos. Ya sea
escribirlo de un solo correctamente o escribir los dos y después venir a ponerle un círculo al verbo correcto. ¿Ok? Ok. Ok, Escobar, me preguntaste qué iban a hacer. O ya estás claro. Si no, me preguntas, por favor. Era lo mismo, teacher, que qué es lo que íbamos a hacer con esa actividad. Ok. Van a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Van a escribir la oración que ven el número 1. Y van a elegir un verbo, el correcto, basado en el subject. I play o I plays. Y luego la oración. Right? Football on Sundays. Fútbol los domingos. Right? So, lo estaba diciendo yo, que pueden elegir de un solo el verbo correcto para complementar la oración, o pueden poner los dos verbos así como están aquí y después venir usted y circular el verbo correcto. Right? Eso no quiere decir que nomás van a poner las dos opciones y no van a circular. Créame, ya recibí una tarea así, donde pusieron los dos verbos y ni siquiera circularon cuál era el correcto. Sí. O sea, de nada sirvió. Right? No, lo que hicieron nomás fue copiar, y nomás una persona lo hizo, pero nomás fue copiar la oración así como estaba, y no hizo nada, right? So, come on, por favor, right? So, I want you to do it. When you finish, cuando la terminen, esta sí la van a mandar al grupo, okay? Ya que ayer hubieron algunos que no mandaron la tarea, hoy sí que la manden al grupo. Okay, I want you to send it to the group. And serían ahí tres tareas que les he dejado, básicamente, que voy a observar. Y esta es la última. And remember to put your name. Put your name on it. Quiero que pongan su nombre. Y por favor, la captura que la pueda leer. ¿Ok? No sé, no me manden una captura que movieron el teléfono y se ve todo distorsionado o no puedo leerlo. Yo sé que todos pueden agarrar un 8 para arriba. Yo sé que lo pueden lograr. Right? No estoy pidiendo la perfección, pero sí estoy pidiendo tan siquiera algo que sea. Teacher. Yes. Dígame, Julio. What mini grads? Which number? Number 3. Okay, grass es grama. Grama. Okay. Grama. Okay. Sí. Lo que se ve verdecito aquí en la foto. Si lo puedes ver, no sé. Yes. Oh my God. Estoy tan concentrado aquí en la hoja que no vi esto. All right. Very good, right? Very good. All right. Es grama. Grama o zacate, como le llaman. All right. All right. So I'm going to give you a few minutes to do this. Okay. Ahí lo mandan al grupo. When you finish, wait.
¿Ya pueden ver la pantalla? Yes. Okay. Today was John I dream. Teacher, al grupo se va a enviar. Yes, send it to the group, please. Thank you. Okay. Remember, antes que lo manden, les sugiero que le den una revisadita, right? Quiero, ahí mismo en el grupo se lo voy a calificar. All right? So, cuando ustedes lo manden, hoy en la noche, en el mismo grupo, ahí les voy a dar la calificación. All right? So try to denle una revisadita si quieren antes de mandarlo por algún error o después digan, ah, yo sabía que la saqué esa. La... Right? Remember, siempre lo pueden cambiar. Tienen unos varios minutos más. A few, no muchos, algunos. Let me see. ¿Todavía pueden ver la pantalla? Yes. ¿Sí? Okay. Yes. Thank you. Yes. Okay. Okay, one, two, one, sorprendente. Sorprendente. One, bueno. Okay, Marco, tú me preguntaste algo, estoy mirando el área aquí administrativa de las notas. Yeah. Marco, me preguntaste que cómo quedaste tú. Yeah. Okay, aquí lo estoy mirando. Very good. Okay. It's okay. Very good. Yes. Right. Thank you. Ya está completo lo tuyo. Y hoy mismo, terminando la clase, subo tu nota. ¿Y la mía? Para INSAFOR. ¿Ah? ¿Y la mía? Perfecto. La suya también. Tengo tres. Tres que tienen un cero ahorita. Right? No voy a decir nombres. Right? Tres. Right. One. Déjame verificar. One, two, three. Y uno aquí me sorprende, right? All right. Teacher, ¿me puedo mirar si mandé las cinco tareas? Por favor. Tú estás bien. Okay. Teacher, Daniel. ¿Cómo? ¿Me puede verificar a mí, por favor? Daniel. Yes, you're good, Daniel. Okay. Okay. Nomás voy a verificar a los que me lo soliciten porque no puedo decirle los nombres sin que ustedes me lo pidan. Argueta, solo me falta el midrange, creo. Okay, you're good right now, Argueta. Everything good. Hola, teacher. Okay. Está bien. Misael Rivera. ¿Cómo? Misael Rivera. Okay, you're good. Está bien. Teacher, José Santiago.
Okay, you're good. Está bien tú. Yes. Y David Rivera, por favor. You're good. Todo bien. Okay. Okay. Teacher, es Juan Rodríguez, ¿podría verificarme, por favor? Okay. Juan Rodríguez, you're good. Está bien. Thanks. All right. Incluso ya hizo algunas extras, ¿verdad? Yeah. Yeah, very good, very good. Eso, eso. Aquí bueno. Puedo ver lo que ha hecho para next week. All right, very good. Daniel, tú has avanzado bastante, ya miré aquí. All right, very good. Okay, gracias. All right, excellent. All right, bueno. All right, so como les dije, hay tres. Por el momento tienen un cero. All right, espero no tenga que subir esa nota. All right, espero que no. Porque automáticamente va a salir la notificación. Bueno, ya les dije. Pienso que ya no es necesario que les esté repitiendo. All right, let's continue. And vamos a continuar. Esa actividad me la mandarán al grupo. Let me see. Now, we are going to do, ahora, vimos allí, ¿cuál quiero hacer? Sí, bye. We're going to do this one. Now, this one right here, ¿la pueden ver la pantalla, class? Yeah. Yes. Yes? Okay, great. Yes. Now, here I have present, right? El presente. ¿Pero qué dice aquí, Juan Rodríguez? Negative forms. Negative forms, right? Negative forms. Right? Y esto fue algo que ayer hicimos antes de finalizar la clase. Ok. So por eso ahora en esta son dos paginitas. So ya pueden ir. Esta la pueden hacer. Vamos a hacer una juntos. Ok. Vamos a hacer la primera juntos. So pueden ir poniendo quizás en numeración. 1, 2, son 10 nomás. There are only 10. Right? Que lo tengan ahí ya de práctica. So, I want you to write. Les voy a dar, dejen un espacio en medio, como está aquí. All right. Dejen un espacio, van a poner I, y luego un espacio, donde el espacio tiene que caber el don't or doesn't. All right. Suficiente espacio para poner una de estas dos. ¿Se acuerda ayer que que el día era do y el not, verdad? O does más el not. Y la contracción. Forma contractiva o sin contracción. Dejen un espacio en cada de estas oraciones. Leave a space para que luego ustedes coloquen ya sea don't or does. No la tienen que hacer porque lo vamos a hacer juntos, ¿ok? Lo vamos a hacer juntos. La que sigue, sí la van a hacer by yourself. You're going to do it by yourself. But this one, aquí nomás quiero que escriban y dejen un espacio y luego, right? No la hagan porque la vamos a hacer juntos. No quiero que se atrasen porque nomás les voy a dar unos 4 minutos para que escriban todo. No la resuelvan. Nomás dejen el espacio. Wait.
Teacher, solo 9 son, ¿verdad? No. No. Son 10. Gracias, Julio. Quizás no se puede ver. A ver, let me see. ¿Hoy sí? Ya. Yeah. Okay. Snide. What is the meaning of snide, teacher? Which one? Snail. Oh, a snail. A caracol. Es como un caracol que tiene, de esos que caminan en la tierra a veces y tienen el caracol arriba, del agua. Snail, un snail. Un caracol. Correct. Titi. Okay. Oso. Titi. ¿Alguien se recuerda que era Titi? Titi. Ordenar. Very good. Ordenar. Yes. Tu cuarto, dice aquí. Right? All right. Okay. ¿Alguna otra palabra? Number 8. Okay. Like. Number 10. Like. Lay. 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 But, let me see. How do you say it in Spanish? Papitas, like. No. como pone, como la gallina pone huevos, right? Poner huevos. Ajá, poner huevos. Y esto es bats, murciélagos. Yeah. Batman. Batman. Batman Robin, right? Batman and Robin. Okay, are you finished? ¿Ya terminado de escribirlas? Yeah. All right. Yeah. All right, great. Now, I want you to read the structure. Let me see. Trinidad. Hi, can you read the structure, please? Cuando hablamos de negative form. I don't play the guitar. No, la estructura. Ah, okay. Subject. Okay, Trine. Se lo leo. Sí, subject plus do, does, plus not. Plus verb, plus complement. Very good. Excellent. Very good. Complement. So, podemos unir el do y el not como don't en contracción o doesn't, right? O si lo quieren poner separado, you can also, right? Now, this is the negative form. Pero negative form de qué? De lo que acabamos de ver, del presente simple, all right? The simple present.
So, el presente simple era subject, verb, complement, right? Yeah. De forma negativa, nomás le agregamos dos cosas. El do o el does y el not. Eso es todo. La estructura no cambia. Lo único que cambia es que se le incorpora el do y el does más el not. Antes del verbo. Antes del verbo. Right? Y después del subject. Y aquí ya les tengo estas oraciones ya hechas. So, lo único que vamos a hacer es que ponerle el do o el does y el not. Now, en la actividad anterior, right, dijimos que si era third person, el verbo cambia, ¿verdad? Cuando es subject plus verb plus complement. Yeah. Pero yeah. Cuando utilizamos de forma negativa, oigan esto, cuando utilizamos de forma negativa, el verbo ya no se le pone la S, aunque sea third person. ¿Por qué? Porque utilizamos el does. Does. El does o absorbe ya la S, porque ya no es do, sino que es does. Y cuando utilizamos el does, aquí es donde se aplica esa regla de tercera persona. El does se usa para third person. El does se utiliza para third person. Aquí es donde se aplica esa regla. No se aplica en el verbo principal. Se aplica en el verbo auxiliar, que es el do y el does. ¿Ok? So, ustedes ven aquí, ¿alguien me puede leer los verbos? Play, titty, buy. Swim. ¿Ok? Swim, fly. Fly, live. Live. Head. Live, head. Mm-hmm. Climb. Go to. No, go. Light. Go. Light. Very good. Excellent. ¿Algunos de esos verbos lleva S? No. Ah, ¿por qué? Porque ya no se les pone a ninguno. Aunque lleva el do y el does. Porque ya esa regla ya no se aplica aquí. ¿Se aplican dónde? Nomás en el do y el does. Ahí es donde ustedes tienen que identificar cuál es cuál. Right? Si es third person, ahí ponemos el does. Y no se preocupen del verbo, se queda igual. ¿Ok? Right? So, ese la, miré a algunos que lo cambiaban y yo decía, bueno, si pusieron el does, porque están cambiando el verbo. No se cambia. ¿Ok? So, empecemos. Bye. Empecemos. Number one. Voy a empezar a llamar a personas. Number one. Oscar Ramirez. Negative. Estamos utilizando negative form, right? Negative form. Is to. Huh? Is to. I do play the guitar. Okay. Oscar Ramirez, ¿me puedes leer la regla, por favor, una vez más? Okay. Es en negativo. Don't. I don't play the guitar. Excellent. Very good. Very good. Negative. Una vez más. Negative. Negative. Aquí está la estructura. All right. Thank you. Thank you. Good job. Don't. Very good. Number negative. Two. Number two. ¿Quién la quiere hacer? Trinidad. Okay. You doesn't TV your room. Hmm? Repeat it, please. Doesn't. Okay. You doesn't. Okay. TV your room. Okay. Class, ¿es correcto eso? No. 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 Okay. ¿Por qué no está correcto? Porque no está
person. Exactamente. You no es tercera persona. Es right? plural. Es tú o sería ustedes. All right. Para el you no es third person. ¿Cuáles son third person? He is. Very good. Excellent. Okay. Entonces sería, la respuesta es? Don't. You don't. Very good. You don't. Okay. All right. Trinidad, remember that it doesn't. Nomás es para third person. Okay. Third person. Y aquí está. Does third person. Right. Si quieren escribirlo, aquí lo había escrito hace unos minutos. Third person. Does or third person. Right. Does third person. Let me see. Number three. Jose Argueta. Okay, teacher. Ever in negative. Yes, estamos haciendo todo en negative. Una vez más para todos aquellos. Todo esta actividad es negative. Negative word. Yes. She is doesn't. She is doesn't. But buy meat. Very good. Buy meat. Very good. Buy meat. She doesn't. ¿Y por qué doesn't? Because it is third person. Very good. Because it's third person. It's third person. Yeah. Estamos hablando de ella. Ella, right? Very good. Meat. Very good. Significa meat. Okay, meat. Meat. Carne. Meat. Carnita, carnita. Carnita. All right. Let me see. Number four. So. Okay, dale. He doesn't sing rock. Okay, very good. Doesn't. Yes. ¿Y por qué doesn't? Porque es tercera persona. Very good, porque estamos hablando de él, right? Very good, very good. Excellent, excellent. Number five. Number five. Mi... Corea. Corea, dale pues Corea, ya que activaste. Eso, eso. Very good, very good. A snail doesn't fly. Okay. ¿Por qué utilizaste el doesn't? It third person. Very good. Aunque sea un animalito, es tercera persona, right? Son parte de la humanidad. All right. So, very good. What meaning is Nail, teacher? Mira snail. La foto. Mira la foto ahí. Oh, my God. Ese es un snail. Te está mirando, right? It's looking at you. It's looking at you. Oh, my God. All right. So, it's a snail. No estamos refiriendo a un animal. Se refiere al it. Y por lo cual, la categoría es third person. Very good, Coreas. Number six. Who wants to do number six? David Rivera. Okay, David Rivera. José teacher. Yes. Ah, okay. Dale, José Rivera. Luego sigue Juan José. Dale, José. Okay. José Rivera. We don't live in Egypt. 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 Okay. Egypt significa Egipto. Egipto. Okay. Very good, very good. ¿Y por qué utilizaste el don't? Porque estoy hablando de plural. Excelente. Very good. Y saben por qué les pregunto? Porque eso es la retroalimentación, right? That means, are you able to tell me? Me pueden decir por qué utilizaron eso. Y así se les va a grabar mejor. All right? Yes, teacher. Okay, go ahead. Yo, Michelle Rivera. Okay, dale. Yo don't have a boat. A boat. Very good. Okay, Misael, ¿por qué utilizaste don't? Porque es plural. Okay, very good. O si fuera singular también you, también se usa porque el you es con don't, right? Mm-hmm. Very good, very good. Excellent. Bueno. Okay, tenía alguien aquí. ¿Quién fue el otro que dejé fuera ahorita? ¿Quién era? Oscar. Oscar. Juan José. Okay, Juan José, dale. Y después Julio. La number 8.
Okay. La ocho. Yes, number eight. The bedroom. Okay, repeat it, please. No te escuché bien. Repeat it, please. The dog clean the bedroom. Okay, mejor pronunciación. ¿Cómo decimos esta palabra? They. Eso, very good. They. Ellos. ¿Y por qué utilizaste el...? Ajá. Dale, no te voy a parar, dale. Porque es three person. Three person. Porque no... Ok, okay, vamos a corregir esto. Dímelo de nuevo. No es tercera persona. Ok, English. Porque no es tercera persona. Ok, English. No es third person. Ok, very good. No it's es three not, person. It's not. It's not third person. It's not three person. No, es three, es third. Third. It's now third person. Very good, very good. ¿Y qué es entonces? Si no es third person, ¿qué es? It's plural. Ajá, very good. It's plural. Es plural. Very good, excellent. Muy bien. Very good. Very, very good. Number nine. ¿Quién quería que seguía? Julio, right? Yes. Okay. Yes. Yes, continue, please. Julio. This gear, this here doesn't. Okay. Go to disco. Okay, very. Go to the disco. Excellent. This girl doesn't go to the disco. Very good, excellent. Number 10, Lisette, quiero escucharla. Bugs don't lay eggs. Okay, don't. Okay. Perdón, 12. Ah, okay. ¿Así? Yes. Okay, is that correct? Yes. No. ¿Ah? No. ¿Quién dijo que no? Yo, Alejandro. Okay. Ok, ¿por qué, Alejandro? ¿Por qué está incorrecta esa? Ok, voy a hacer un little inquiry. ¿Quién dice que es doesn't y quién dice que es don't? Vamos a ver. Julio dice doesn't. Ok, Julio dice doesn't. Marco dice doesn't. Okay, Oscar Ramírez dice don't. Ok, Oscar Ramírez. All right. Hay dudas, teacher, porque es plural. Pues sí, es Batman's. Batman. Okay, dígame. Ajá, let me see. Murciélagos. Es animalito, pero es tercera persona. Usted lo acaba de decir en el number five. All right, very good. Pero es plural. Trinidad, ¿cuál sería ahí? Trinidad. ¿Es it doesn't or don't? Ya lo quiero saber de esto. Trinidad is teacher. All ella, right. she now. Es doesn't or don't. Es plural. Yo le había puesto don't, pero. Very good. All right. So algunos pusieron don't y algunos vamos a sacar de duda, right? Los que dijeron. Juega la soda, teacher. Okay, vaya. Los que dijeron, the ones that said. Que es don't, right? Fueron algunos de ustedes que dijeron que es don't. Están correctos. So, don't. Por ser plural. Exactamente. Es plural. Porque se refiere a ellos. Es plural, yes. Es plural. Porque son bastantes murciélagos. Son bastantes murciélagos. Ya no es third person. Ok. Sí, right. Okay. Así como el you, uno le puede decir a una persona, pero no es parte de la estructura de third person. Desde el momento, ¿se acuerdan cuando yo le hice esta
Elephant. De los elefantes. Yes. All right. Yes. Elephant. Dije yo. Parece que era un elefante, right? An elephant. An elephant, yeah. Eats, it's an elephant. It eats, parece que les puse eso. Eats fruit or something, era, ¿verdad? Fruta, si no más recuerdo. Fruit. Yeah. All right. Gram. Y después, en plural, se lo puse así: elephants. Y ya el verbo queda. Queda. No se cambia. ¿Por qué? Porque es plural, aunque estamos hablando de elefante. Al igual como aquí: bats don't. Don't, ok, y eso va para todo lo que es plural en animales. Bats, podemos decir chickens, right? Podemos decir elephants, pero si nomás es uno, entonces sí, ponemos doesn't, ok. Pero lo único ahí, teacher, es que los murciélagos son mamíferos, no ponen huevos, teacher. Por eso, pero siempre es don't, right? Siempre es don't, right? Okay. All right? Ahora, okay. si fuera un murciélago, the bat. Don't. ¿Ahí? ¿Qué vamos a poner ahí? Don't. Doesn't. Doesn't. Ahí sí. Ahí sí. Si fuera la oración, el murciélago o un murciélago, doesn't lay right? Eggs. Ahí sí. Ok, class. Espero no se les olvide eso. Right? Lo que sucedió en el snail, como solo había uno. Ajá, exactamente. Es uno en number five. Yes, that is correct. That is correct. Es one aquí, como dijo Trinidad. Es uno. A snail. Un snail. Un caracol no puede volar. Si fueran snails, ¿cómo lo vamos a decir entonces? Si no tuviera la A y dijera snails. Pues tampoco pueden volar. Don't, right? Si fuera la oración así, snails, y en plural, don't. Don't fly. No. Clarísimo. All right. ¿Ya, Elise? ¿Ya los demás? All right, very good. Hoy sí no se les va a olvidar. Right? Espero, right? Porque a veces cuando se comete el error y uno lo ve definitivamente y lo observa, dice, hoy sí. Cuando del momento que usted diga, ay sí, o hoy sí, ya estuvo. Ya lo tiene. Right? Entonces, vamos a ver. ¿Cuál sería aquí? A horse y horses, caballos. Un caballo y caballos. ¿Cuál sería la primera? Doesn't. Very good. Doesn't. De la primera. Doesn't. Right. Y la otra, horses, que ya es en plural. Don't. Very good. Right. Aunque es un animalito. Right. So, horse, singular, uno, is doesn't. Plural, don't. All right, great. That was a small activity, right? Now, espero hayan escribido la estructura del negativo, all right? Porque ya la voy a quitar. Y si dice, teacher, pero, ¿por qué yo no la pude escribir? Right? Ahí está en la página 18 de su manual. Page 18. Ahí está la estructura. Yeah. All right? Ahí está la estructura. De forma negativa. Negative form. All right? Page 18. Now, I'm going to take the attendance. Right. All right. So be ready. I'm going to ask for your name. Let me see.
Adela Trinidad González. Present. Thank you. Adrian de Jesús Machado. Adrian de Jesús Machado. Okay. No answer. Alejandro Antonio Ramírez. Present, teacher. Thank you. Daniel Ernesto Márquez. Present, teacher. Thank you. Gerardo Efraín Mejía. Present, teacher. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. Thank you. Jonathan Emanuel Franco. Present. Thank you. José Daniel Argueta. Present. Thank you. José David Rivera. Present. Thank you. José Santiago Escobar. Present, teacher. Thank you. Juan Francisco Rodriguez. Present, teacher. Thank you. Juan José Conrado. Present. Thank you. Julio César Medino. Present, teacher. Thank you. Marco David Velázquez. Present, teacher. Thank you. Misael Rivera. Present, teacher. Thank you. Oscar Correas. Present. Thank you. Oscar Enrique Ramírez. Present, teacher. Thank you. Rosa Lisette. Present. Thank you. And let me see. Victoria María Vázquez. Present. Thank you. And Jessica Beatriz Fuentes. Present. Oh, aquí está. All right. Great. All right. Ya llegó. Ya llegó. All right. Very good. Glad to see you. Glad to see you in class, Jessica. I'm happy that you're here. All right. No la escuché temprano, pero ya está aquí. All right. Very good. Now, we are going to continue. All right. And let me see. I have some more activities. Tengo más actividades. Lo mismo. Negative form, pero parte dos. Ta-ta-ta-tan. Okay. This is part two. Aquí, I'm going to put you, lo voy a poner en pares. Okay? I'm going to put you in pairs. Así usted puede cuestionarse uno al otro. Y quizás alguno sabe algo que el otro se olvidó, el otro sabe algo que el otro se olvidó. Y así van comparando notas. Now, ¿qué vamos a hacer aquí? Right. Estas son las indicaciones. This is what you're going to do. I'm going to put you in breakout rooms. Le voy a mandar. I'm going to send this to the group. Let me see. I'm going to send this to the group. Let me see. Cambio los ajustes de permiso de administradores. Okay. Okay, ya dentro otro administrador. Otro administrador al grupo. All right, great. All right. Okay, I'm going to send this to the group and para que lo vean. And you are going to make it into negative. All right, negative. Now, estas tareas la van a hacer en pares. En pares de dos. Si el número es uno, un grupo va a estar con tres. Ok. Now, primero, van a ir a breakout rooms. Segundo, van a estar en grupos. Tercero, uno de ustedes que estén en el grupo, una persona nomás de ese grupo, me va a mandar lo escrito, ya finalizado, right? Ya finalizado. So, uno de ustedes de ese grupo me va a mandar eso a mí. Este me lo van a mandar a mí. ¿A quién se lo va a mandar? No al grupo, a mí, right? Only one of you. ¿Qué es lo que van a hacer?
lo mismo que hicimos con la actividad anterior. All right? Lo único que aquí lo van a hacer solo, you know, entre ustedes, right? So what are you going to do? Convert or make it negative. Hágalo negativo, right? Y aquí es aplicando lo que hemos visto, lo hicimos en clase, hicimos 10, right? So here, you're going to, hay algunas aquí que quizás pueden debatir entre sus compañeros, no está igual como la otra. Hay como dos aquí que, right? Dos o tres ahí que están algo, tienen que poner ahí, como decimos, un poquito más análisis. So you're going to make it negative. ¿Qué significa? El do not or don't, right? Don't. ¿O cuál es el otro? Does. Does. Doesn't. Doesn't. Very good. ¿O? Does. ¿O cuál? Does. Does. Uh-huh. Does not. Very good. Thank you. All right. Pueden escribir una de estas. Estas son iguales, lo único que una es contraction, one is contraction and the other is complete words, two different words, and this is a contraction. Los dos son iguales. Si la quieren hacer contraction, no problem. If you want to spell it, si la quieren deletrar toda, no problem, all right? So you're going to do, make it into negative, make the sentence negative. Are you ready? ¿Alguna pregunta, alguna duda que diga, teacher, no sé qué vamos a hacer, right? ¿Alguien? Antes que lo ponga en group. ¿No? Everything clear? All right. Ahora, vean aquí. Vean, denle un scan, un escaneo. Con sus ojos biónicos. Y digan. Nos vamos a quebrar la cabecita en tercera y en la. All right. Remember, ahí vean ustedes la oración. El subject es singular o plural. Ahí decían ustedes. And let me see. Be ready. All right. I'm going to give you a few minutes. ¿Me la mandan a dónde? Me. Your personal number. Personal, yes, exactly. Okay, class, this is an activity. Y tengo una a little bit different. Una más diferente que ya no tiene que ver con esto. Sino que es en preguntas. So I'm going to clear this. Ok, ya mandé esta captura al grupo, la pueden compartir en el breakout room si así lo desean. You can share screen if that is what you prefer. Let me see. Van a ver como dos con tres. Ok, so remember, una persona, one of you is going to send it to me y van a poner el nombre de los dos o de los tres. Right. Ok. So si están dos, van a poner los dos con quien estuvo. All right. Ready? Ready. Let me see. Yeah. They're going to be. Voy a poner a uno aquí que yo sé que anda afuera, me dijo. Está Efraín. All right, aquí está. Te voy a cambiar. Juan Francisco. Okay. Ready? One, two, three. Si tienen duda, alguna pregunta, pueden poner el help y yo llego al grupo. Okay, Rosa Lisette, Oscar Ramirez, and Efraín. ¿Pueden entrar a breakout rooms, please? Yeah, teacher, but I don't know if I can because I'm working. Okay, all right, so I'm just stay connected. Nomás quédate conectado entonces, okay? Okay, sí. Okay,
No problem. Ah, sí, porque como le digo, ay, disculpe. Sí, no, sí, no, estoy poniendo atención y todo, pero... Well, any questions? ¿Alguna duda, pregunta? Any word do you do not understand? ¿Alguna palabra que no entienden de ahí? You can sí. What number? Sí, teacher, la number three. Number three. Decent boys. Uh-huh. ¿Qué significa decent? Estos. Estos muchachos. Ah, estos chicos. O estos chicos. Ah, estos, ajá, estos chicos, estos okay. Muchachos. Yeah. Okay. Solo eso sería. Esa okay. Tenía la duda. Okay. No, no sé problem. Ella. No all right. All right. ¿Tenida? ¿Any no question? No. Okay. Todo bien. All right. Everything okay. Good. All right. Remember when you send it, cuando lo mandan, pone 1, 2 enumeración. Okay. Se me olvidó decir eso. Okay. Sí, sí. Very good. Bye bye. Bye bye. Bye. Boys. Hi. Okay. Hi, teacher. Remember, sure? La persona que me la mande, lo quiero numerado. Okay. 1, 2, 3, 4, así. Así como okay. La anterior. Okay. Thank you. Okay. Any questions? Okay, ¿alguna pregunta, Oscar o Juan? ¿Alguna palabra que no entiende? You can ask me. No. No, teacher. Okay. ¿Todo bien entonces? That's good. Sir. Okay. No problem. Okay, continue. Bye-bye. Thank you. Don't. Cause era date boys. Esos chicos, ¿no? Entonces, en la número 6, number is this car. And that is singular. Number 5.
Number six. Seven. Okay, hello. Ellos. If you have a question, if you have a doubt en alguna palabra, any doubt, you can ask me. Si tienen una duda en alguna palabra, no tengan pena en preguntarme. Y recuerden que the person that is going to send the work, lo quiero numerado. 1, 2, 3, 4, all right? Para cuando yo califique, ponga el número, okay? Okay. Ponga el número, all right? Okay, very good. Okay, teacher. All right, thank you. Very good. Okay. Well, look. La cuarta de yo, don't. I don't. Okay. Ajá, hi. Porque está hablando en plural, va. I don't. Let me see. If you have a question, si tienen una pregunta, you can ask me de alguna palabra or anything. And remember, the person that is going to send it, la persona que la va a mandar, que esté numerada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Okay. Y cuando yo la califique, puedo poner número uno, número así, right? Y así no se no perdemos. All right, great. Bueno. Remember, escuché algo allí que dijo I. ¿En esa man? Sí, I don't teach. Nah. Okay, very good. Four. El I, mm-hmm. ¿Alguien dijo plural? No, yo no. Okay, vaya. El I es, aunque no es plural, porque estoy hablando de uno mismo, yo, right? Es primera persona. Yeah. Es third person. Right? Uh-huh. No es tercera persona, pero sí es primera persona. Pero no consideren que I es plural. Okay? Oh. Right? Okay. Al igual okay. como el you. El you puede ser singular y plural, right? Pero recuerden, el I, el you, we, they, van con, no son third person, no son considerados tercera persona, ¿ok? El I, you, we y they, ¿all right? Nomás el he, she and it, ¿ok? Okay. All right. Thank you. Bye-bye. De la Corporación Tegra. Hey, what's going on? Hello, teacher. Hey, I finished. Okay. We finished. All right, remember that lo quiero numerado, right? ¿Lo tiene numerado? Yeah. All right, yeah. Great. Excellent. 1 to 10. Yes, perfect. Okay. Right. Se pueden revisar okay. And ask yourself some questions. Here in about a few more minutes y cerramos la breakout room para hacer la siguiente. Okay. Yeah. All right. Yeah. All right. Oh, no. Okay. Me parece que tenía pregunta. Okay. Bye bye. Yeah. Okay. Hi. Ah, you're comfortable, right? Right, that's great. So y'all are finished, right? Yes. Yeah. Teacher. Una consulta. No, uh-huh. No me lo numeraron. Oh. Okay. Porque así cuando yo lo califico puedo poner la número uno, la número cuatro. Mm-hmm. So send it to me again with the numbers. Vaya. Right? Teacher. Yes, Jonathan. Una consulta. Sure. Digamos que la posesión en una oración no afectaría el verbo auxiliar, o sea, por ejemplo, en el caso de ¿qué número? La última o la penúltima, si no me equivoco, de your mother. La cinco. Oh, number. Oh, pero dijiste la última, dijiste, right? No tengo la imagen. Right. Y yo no tengo el número. Let me see. 2, 4, okay. Which one? Number 5? Your brother,
¿Esa? No, your mother, creo. Your mother. My mother, la 8 de 6. Ah, number 8. Ya cuando perdí. Yeah, yeah. The numbers. All right. So ahí me la mandan de nuevo con los números, o ya me lo mandan, no sé. Yeah. Ok, ajá, ¿qué pasó ahí? Vaya, no sé, corríjame ahí si estoy mal, pero yo le decía a Jessica, y eso sí lo quisiéramos poner de otra forma, no vendría quedando como she's, por la posesión, pienso yo, no sé. Okay. Es que si fuera con possessive, tendría que ser her. Hers. O her también, right? Si my mother no le gusta su rata, la rata de ella. Puede ser, right? Si ella tiene animalitos como de ratas, o puede ser posesión. Cambiemos las ratas y pongamos los zapatos. Oh, yeah. No le gustan sus zapatos. You can put her shoes, como dijo Jessica. Pero no cambiaría. Pero siempre entonces, seguiría siendo tercera persona. Sí, siempre. Es que la tercera persona no cambiaría. Siempre estaríamos uh-huh. hablando de ella. Lo que cambiaría es el complemento. Es todo. Uh-huh. Por ejemplo, dime, Jonathan, en posesión. A mí no me gusta mi celular. I don't like my cell phone. Vaya. Utilizaste el don't, utilizaste el subject I y el verbo like. Y luego my. Posesivo, my. Y luego el objeto. So ahí. Si ella, ahí utilizaste lo negativo. Ahora dime que a ella o a Jessica no le gusta el celular. El celular de ella. She like doesn't. No. Empecemos de nuevo. No. Estructura. Sí, cierto. Sí. Ay, she doesn't like cell phone. Pero el teléfono de ella. Her cell phone. Yeah. Así como her shoes temprano. Ya mira, hasta ahora dilo. She doesn't like her cell phone. Very good. A ella no le gusta su teléfono. Estás diciendo en tercera persona. All right. Ahora tú dijiste, I don't like my cell phone. Repítelo tú. Tú mismo. I don't. Ajá. Dale. Like my cell phone. Ok, utilizaste la posesión de I, es my. Ahora, mira esto. Yo le voy a preguntar a Jessica. ¿Cómo cambia? Jessica, ¿puede tell me in third person que a Jonathan no le gusta su celular? Nombre. Jonathan don't like his cell phone. Doesn't like. Ah, vaya. A ver, de nuevo, Jessica. Jonathan doesn't like his cell phone. Ya ves. His cell phone en tercera persona. His. Porque ya no estás hablando de ti mismo, sino que alguien más está hablando de ti. Right? Y para ella es her. Para tú mismo es my. Para nosotros es ours. Our cell phone. Their. Para ellos. Posesión. ¿Ok? ¿Ya miraste? Siempre el doesn't, lo que cambia es el complemento. Okay. Okay, entonces. All right, good job, Jessica. Good practice. Okay. Welcome back, everyone. If you didn't finish, si no lo terminaron, well, ahí me lo mandan. All right, whenever. ¿Quién no terminó? Who didn't finish?
I finished. I sent it you. No. ¿Quién no terminó? Ah. Who didn't finish? I finished. All right, everyone finished, right? Everyone finished. All right, great, great. Very good, Esa, very good. Sigo, ¿quién terminó? Ya, 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 ya. All right, great. I hope you finished. I gave you enough time. Le di suficiente tiempo, right? Now, let's move on with the next activity, right? With the next activity. Now, this activity, una pregunta. I have a question. Con el much y many, prácticamente esa estuvo bien sencillita, ¿verdad? Much y many. Teacher, pero envía eso al grupo. Yeah, please. Oh, no. Please. No, no. Yes, yes, yes. Okay. Yeah. I'm going to send it, right? I'm going to send it. Te lo voy a mandar. Esto. Thank you. All right. Let me see. Teacher, sorry, I got a question. Mm-hmm. No remember si you send me send your personal phone or a group of the world. Esto. Lo que acabamos de hacer, la actividad, teacher. Okay. ¿Alguien le puede responder eso a Julio? ¿A quién la tenía? Bien, Julio. ¿Ah? Al personal teacher. Al personal teacher. Number of teacher. Personal okay. Number. Okay. All right, great. Just great. Saying. Yeah. All right, very good. It was to me, right? Let me see. Tengo sueño. Ya te escuchamos. Right. Let me see. Here we have the present simple with yes, no questions, right? Yes, no questions. Aquí es cuando utilizamos preguntas. Miren aquí. Miren esta estructura. I work, you work, he works. Aquí prácticamente está algo estructurado. Este presente simple. Present simple, right? Ahí está third person. Third person. All right. And here, cuando es pregunta. Y luego short answers. ¿Se acuerdan las respuestas cortas? Yes, he does. No, he doesn't. Right? Y aquí está la estructura, right? Y como pueden ver, está en gris lo que es qué. ¿Qué piensan que third person. Third person, right? Very good. So here, cuando hacemos la pregunta, when we ask the question, right here, y when we give the short answer. Como pueden ver, yes or no. No es para esta estructura. Yes es para esta estructura. Okay. Así que no me vayan a poner yes y luego ponen algo que no está ni aquí o no lo hemos visto en clase. ¿Ok? Yes, doesn't. Yeah, algo así, right? Yeah, all right. Yes, no, ponen sí, no, right? No. Yes, con esto. No. Con esto. Yeah. Okay. Yo pienso que más claro no puede quedar, así es que seguimos. Fill in a read, please. ¿Quién quiere leer aquí las instrucciones? Julio. Ok, Julio, dale. Julio. Sí. Fill in the blanks. Balance the complement. Complete. Complete. Disentest. Sentences. Study the above boxes. Study the above boxes. Very good. Study the above boxes. Very good. So study the above boxes. Yes, correct. Okay, Julio, you're correct. En la caja. All right. Okay. Estudia en las cajas de arriba. Above significa de arriba. All right. So, here we have, aquí tenemos, ¿qué? Presente simple, present simple. Rosa Lisset, read, please. Mr. Stevens? Stevens? Stevens. Uh-huh.
words, at and but. Bank, bank. Back. Bank. Okay, la N, bank. Bank. No. Diga ban. Bank. Eso, bank. Yes. Bank. Eso, bank. Very good. Perfect. Dice, yes. Vale, Mr. Poquito, Stevens, man. So aquí estamos. Subject. Y luego que sigue después, de, ¿cuál es el estructura del presente simple? Present simple. Subject. Subject. Plus verb. Complement. Very good. So aquí está. Mr. Stevens es el subject. The verb is works. At a bank is the complement. El complemento, right? So aquí estamos viendo una estructura presente simple. Present simple. Now, como pueden ver, el verbo cambia. ¿Verdad? Works. Como pueden ver aquí arriba, third person, works, porque estamos hablando de él, Mr. Stevens, el señor Stevens. Right? He, entonces el verbo cambia, le ponemos la S. Now, cuando hacemos pregunta, esto ya es question form, question, not negative, okay, question form. Continue, Lisette. Does Mr. Stevens work at a bank? Very good. Bank. Excellent. Very good. Very good. Dice mucho mejor, right? Y como pueden ver, en pregunta ponemos el do o el does before, antes de la oración. Yes, right? Y luego, ¿qué hacemos con el verbo principal? Hello? Lo deja igual. Le quitamos la S. Exactamente, o como dijo la compañera, lo deja igual. Aquí no, ¿verdad? Works. ¿Por qué? ¿Qué? Porque estamos subject, verb, complement. Ahí el verbo cambia. Pero cuando es pregunta, el does, ¿qué les he dicho? El does, Marco, por favor. El does absorbe lo que es la S. Very good. La S que está en, ajá, en el verbo. Del verbo principal, right? Entonces el does, ahí se le aplica la regla, que es third person, Mr. Stevens, utilizamos el does. Podemos ver aquí, does con he, ¿verdad? Porque estamos hablando de él. Entonces poseemos does, el verbo lo ponemos simple. Ok. Now. Yeah. En respuesta positiva, Marco. Yes, he does. En negativa, mm-hmm. Negative form. No, he doesn't. Very good. Ahora, teacher, y bueno, ¿y cómo voy a saber cuál es cuál? Aquí está la cajita, aquí arriba. No se van a perder. Si dice yes, la respuesta, todas tienen una respuesta, yes or no. Ustedes van aquí, aquí está yes. ¿Y de quién estamos hablando? De él, Mr. Stevens, right? Entonces estamos hablando de él. Yes, he does. Does. Punto. Finish. Si dice no aquí, vámonos aquí. No, busquemos el él, he doesn't. Doesn't. Does. Right? Does. Does. Okay. Vaya. Number two. Quiero que la hagan ahorita. Remember, este lo vimos el otro día, este phrasal verb, gets up. All right? Que yeah. Quiere decir, se levanta, right? Mm-hmm. Gets up at, ¿se levanta a qué hora? A las 6. Ahora, quiero que lo hagan en pregunta. En pregunta, Mary, estamos hablando de una mujer, right? Mary. That's Mary. Okay. That's Mary. Quiero que... Quiero que lo escriban. All right. Tienen un minuto, dos minutos para hacerlo. Me lo mandan. One minute. Quiero que lo hagan en question form. Dice aquí question. Y después quiero que la respondan yes or no. Yes y no. Así como basado a la oración. Esta es la oración principal. Remember. El verb.
Le la enviamos, teacher. Okay, yes. Send it to me. Voy a tener bastante que calificar esta semana. Pero con gusto lo hago. Right? No trabajo los fines de semana, pero. And your personal phone, teacher? A mi personal phone, yes. Okay. I remember, van a convertir esta oración en question form y apliquen las reglas que acabamos de ver. Por favor. No vayan a inventar aquí. Aquí está la gráfica. Ok. You say me, teacher, bad or good. Okay, yeah, I will answer, right? Por supuesto, hoy no les daría la respuesta porque tengo que subir todas las notas, right? A la medianoche. Así que antes de la clase de lunes tendrán todas las respuestas. Te lo garantizo. Teacher, I send it or your personal number or the group? Personal number. Me la van a mandar a mí personal, esta número 2. ¿Y ese right. qué página está, teacher? Perdón. Give me. No está en el manual, teacher. No, esto se lo voy a mandar a ustedes en el grupo. Ok, please. Esto es algo que yo he hecho específicamente para ustedes. Ok, right. específicamente para ustedes. Recuerden que el manual es un guía, sí, lo utilizo, lo he usado con ustedes, pero también necesito enseñarles algo más allá de lo que está ahí, ¿ok? ¿Es amor al prójimo, teacher? Excuse me. esto es más personalizado, si lo quieren ver. Okay, okay. Right? Very good, right? Very good. Right? Okay, thank you. All right. Esto es a base a lo que yo he observado, right? La necesidad de la mayoría. All right. Now. Okay. Thank you. Number three, aunque no me he salido del tema del libro, porque esto está en el libro, right? Todo esto está ahí. Negative form, simple present, short answers. Now, number three, vamos a hacer una juntos. ¿Te parece? Yeah. All right. Number three. All right. Let's do number three. What is the question? What is the sentence? It's Daniel, can you read it, please? It rains a lot in that country. It rains a lot in that country. In that country. Yeah. All right. ¿Qué quiere decir eso? ¿La lluvia? No es la lluvia. No. Llueve. Rayo de sol o luz. Okay. Llueve mucho en ese país. Rains, llueve. Llueve, it rains, right? So, we have here subject, verb, complement, right? Subject, verb, complement, right? El sujeto es it. Now, question form. Does very good. Does rain? Rain, rains. La does it rain? Does it rain? Rain. Does it rain a lot in that country? Country. Very good. El signo. Yes. Question mark. Question mark. Yes. Question mark. Very good. Excellent. Does it rain a lot? Right? Notice, it is third person, right? It, aunque no es una persona, but it está bajo esa categoría. Does it rain? El verbo rain no es rains. ¿Por qué? No, vuelve a su forma natural porque exacto. Dos se lo suprime. Very good. Excellent. Excellent. That is correct. Right? Now, it says, yes,
Mm-hmm. It doesn't. Mm. Does. Yes. 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 It entonces, does. Yes. It does. Very good. Yes. It does. Very good. Yes, it does. All right. Recuerden, nunca, jamás, never puede ir en forma negativa cuando usted está respondiendo en forma positiva. Eso es positivo. Yes. Yes. Nunca puede ser así. Sí, entonces está diciendo sí, no. Right? No. Yes. Never. It does. Nunca, jamás. Very good. Excellent. Y ahora, hoy sí, Oscar Ramirez. ¿Cuál? ¿Se decía no? No, it doesn't. Very good. Oh, sí. Very good. No, it doesn't. Yes, it does. No, it doesn't. ¿Por qué? Utilizamos el subject. Very good. Number four. Sí. Number four. Vamos a terminar. Number four. Sam and Kelly live in Australia. Does? Do. 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 Okay. ¿Por qué do? Ellos. Porque es plural. Ellos. Plural. Es plural. Plural. Estamos okay. Hablando de Sam Dumb. Y Kelly. Right? Dumb. ¿Qué? No, no es da. No, dumb. Do. 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 Ok, do. Do. Ajá, ahora. Do. Do they? Do Sam and Kelly. Sam and Kelly. Live in Australia. Live in Australia. Very good. ¿Y luego? Question mark. Very good. Excellent. Do Sam and Kelly live in Australia? Ahora. Daniel. Oh, sí. Yes, they do. Very good. Yes, they do. Yes, they do. Porque estamos hablando de ellos. Ahí sí. Very good, Daniel. ¿Y si fuera no? No, they don't. Very good. No, they don't. Excellent. We are. Teacher, si no molestia, puede escribir la forma de question. ¿Cómo? Si no molestia, puede escribir la forma como se hace esa pregunta, o sea, que se transforma en pregunta. Aquí está en la pantalla. No sale, no la veo. Okay. Ah, es que arriba la he puesto. All right, let me see. Ah, okay. Bueno, ¿ya tomaron captura de esta? Tómenle porque la voy a quitar para bajar la pantalla. Ah, no, hola. Espérenme. Aquí se la voy a dejar. Lo que voy a hacer es reducirla. Ok, hoy sí. All right, ¿la puedes ver, Julio? Sí, teacher, la veo. Ok. Thank you. Y en el do y el does, ¿y luego qué? El mark question el... No viene el do y el does y luego qué sigue después de eso it. El sujeto. Very good. Subject. Subject, subject. Y luego subject. ¿Qué sigue? Complement. Verb. Vean la pantalla por favor. Verb. Work. El verbo. El verbo. Right. Verb, do and does, subject, verb, y si hay un complemento, pues le ponemos el complemento. All right? Complement. All right? So, do, does, subject, verb, and then complement. Okay? So, I'm going to send you this. I'm going to send you this. All right. Le voy a mandar eso a ustedes para que lo practiquen o lo vean o lo tengan. Para así mejoren un poco. Y si les da ayuda, mucho que mejor. I'm going to take the attendance. All right. So when I call your name. Adela Trinidad González. Present. Thank you. Adrian de Jesús Machado. Adrian de Jesús Machado. Ok.
Okay, cero. Alejandro Antonio Ramirez. Present, teacher. Thank you. Daniel Marquez. Present, teacher. Thank you. Gerardo Efraín Mejía. Present. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. Thank you. Jonathan Emanuel Franco. Present. Thank you. José Daniel Argueta. Present. Thank you. José David Rivera. Present. David. All right, thank present. You. All right, Juan Francisco Rodriguez. Present, teacher. Thank you. Juan Conrado. Present. Present. José, right, José Santiago Escobar. Present, teacher. All right. Juan José Conrado, te llamé. Present. Okay, thank you. Julio Marino. Present. Okay, present. Great. Thank you. Marco Velázquez. Present, teacher. Thank you. Misael Rivera. Present, teacher. Thank you. Oscar Correas. Present, teacher. Thank you. Oscar Ramirez. Present. Thank you. Rosa Dice. Present. Okay. Victoria Maria Vasquez. Present. Thank you. And Jessica Beatriz. Present. Okay, great, great. Okay, class, we are finished. Y el que se queda hoy, o la persona que se queda hoy es Gerardo Efraín Mejía. All right, for it's me, yeah. Yeah, it's your day. So I want to thank you everyone for participating. Hoy sí que hicimos bastante actividades. And I hope you learn. Espero aprendieron algo nuevo o más de lo que ayer. Okay, class, have a great weekend. Recordarles que todos aquellos que hicieron la tarea, felicidades. Terminando la clase, subo la nota para ustedes. Y los que no lo han hecho, bueno, espero lo tengan hecho para las 12. Si no, esa es la nota que voy a subir. So, thank you everyone, and I see you Monday. And I will... All right. See you. Bye. Good night. Good night, everyone. Good night. Tomorrow. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Well, hello, Efraín. Hello, teacher. Hi, welcome. So these are your 10 minutes. Okay. If you have any questions. So, por el momento, no, o sea, ahorita sí he tenido claro lo de esta semana. All right, it was a little easy, right? Maybe a few questions. La verdad, sí. All right, great. Great. Remember that I was looking, let me see. Sobre las tareas, mm-hmm. The homework. Yeah, I just wanted to. Sí, ahorita la voy a hacer. Nomás te quería decir que tú eres uno de esos tres. All right. Sí, yo sé, cuando escuché, yo sé, por el momento había mucho ruido, estaba afuera. Y yo iba a decir, sí, yo soy uno de ellos. Yeah, so remember that. Yo tengo que subirle a la tos. Right. Sí, sí, ahorita la. Para comenzar a hacer, ya estoy aquí, voy viniendo ahorita aquí a este lugar. Es simple. It's simple. Ahorita voy a comenzar a hacer eso. It's just a few questions. Yeah, teacher. Yeah. Ah, you're in the air conditioning. So. All right. Yeah. Sí. Es un, bueno, que en cara social no había hotel, sino que motel. So. Yeah. Yeah, so. All right, well. Let me see. Yeah. Do you have any questions? You want to just speak? Because we have to stay. Nos tenemos que dar los 10 minutos. All right? So we can just talk and conversate about anything that you would like to talk about pertaining to the class. Okay. So, por el momento, todo. Pero claro, como le decía, o sea, lo del do, does, simple, present, and negative.
So, oh, la tarea que le envié, no sé si está bien. All right. Yeah, they're pretty simple. They're pretty simple. And I know the book. Let me see. There was one part where I forgot to tell. And it's not a question form. All right. Let me see. Ay, page 12. Nos está mirando ahí para recordarle a Julio, page 12, la página 12, donde está la estructura ahí también para el simple present en question form, en pregunta. Question form. All right. So, how was your week? Everything good? Okay. Yeah, very good. With a lot of job. A lot of work. A lot of work, right? A lot of things to do. Yeah, and the work. Oh, teacher, ¿cómo se dice? Yeah. How do you say? Se te va la señal. Publicity. I'm going to write publicity. It. Yeah, I'm going to write it for you. All right, publicity. 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 All right, publicity. Oh, okay. Digamos, diseño gráfico sería... Graphic? Graphic design. Yeah, graphic design. Oh, okay. Con la G antes, with a G. So... design. Yeah, no lo vas a escribir así. All right? Es, okay. Ahí es design. Design. Right? Design. Right? Design. Okay. Sí, porque ayer me preguntaban mis compañeros sobre qué trabajaba, la gente que trabajaba, y entonces salía la eso, ¿verdad? Y yo publicidad, y, pero no recordaba muy bien o no sabía bien cómo decía publicidad. Ah, publicidad. So, ¿cómo se dice también? ¿Cómo se llama esto? Subgerente sería. ¿Cómo? Subgerente, digamos. Subgerente. Mm-hmm. That would be assistant. Assistant manager. Yes. Assistant manager. Oh. Okay. Assistant manager, yes. Assistant manager. Now, that eso es, así se le llama, asistente, right? Assistant manager. Asistente. So that would be the title. Any other vocabulary that you would like to know? Sí. So, no sé. Well, I don't know, so publicidad, publicity, graphic design, assistant manager. So I don't know, teacher. You don't know. Well, I know you waiting for this class to finish, right? Estás esperando que termine la clase, so we have about no, por parte no, o sea, no, pero two more minutes. Que la homework. I yeah. need to do the homework. Yeah, por eso, por eso te digo, estás esperando terminar la clase para mandar las tareas, right? So, sí. Y, let me see. Well, you haven't. No, let me see, Efraín. Monday. No, you haven't missed any days. No, no ha faltado ningún día. Everything looks good. Everything looks good. Sí, solo llego al trabajo y a casa me conecto solo ahora que pasó esto del trabajo que me mandaron hacia acá. All right. Let me see. All right.
So what are your plans for the weekend? What are your plans for tomorrow and Sunday? For tomorrow? I don't know. I want to continue to work. Yeah, tomorrow in the morning. So, and then in the afternoon, I don't know. I believe that I will go to parent house or friend house. I don't know. I don't have plans for tomorrow. For Sunday, maybe yes. I'm going to visit the parent friends. And we're going to have a lunch. All right. So you're going to visit your friend's parents? Yeah. Or who? A friend, an amigo, amiga, sí. Friend? All right, great. Sí. Great, awesome. Go eat something, right? Go eat something. Sí. Go eat some good food. Some good food. Food with food. D. Food, yes, with D. Con D. Food. Food. Okay. All right, so, Dave. Well, I hope you have a great time, Efrain. I hope you enjoy the weekend and take care. And I see you Monday. Okay, I see you Monday. See you Monday, teacher. And all right. Thank you, Laura. All right. And sorry for this thing. No, don't worry about it. Okay, don't worry about it. The important thing is that you attended the class. You estaba presente en la clase, right? That's the important. Yeah. All right. Well, thank you, Efrain, and have a great weekend. Take care. See you Monday. Okay. Okay. Right. Thank you, teacher. All right. I'm gonna send you the homework. I'm gonna to do right now. All right. Great. Take care. Okay. Goodbye, teacher. Thank you. All right. Good night. Bye-bye.